¿Cómo saber cuál es tu don? No está en el agua, no está en el fuego, no está debajo de una piedra, ni mucho menos en la cima de una montaña. ¿Quieres saber cómo es que no estás viviendo o utilizando tu don? Si te da mal humor cuando suena el despertador cada mañana, pues no estás haciendo lo que realmente quieres o estás destinado a hacer. Si tu trabajo te hace sentir mal cada vez que llegas, pues serás infeliz cada mañana al despertar. Temo decirte que no estás viviendo, solo estás existiendo. Es importante que escuches y prestes atención a lo que dicta tu corazón, porque esa llama nunca se irá, y al no hacerlo, esa será la razón por la cual tus días se convertirán en una rutina infructuosa. Es por eso que odiarás el despertar cada mañana. Una vez encuentres tu don, es que anhelarás cada amanecer, ya que tu vida tendrá sentido y dirección. Sentirás que volviste a nacer. Escucha y presta mucha atención a lo que te hace feliz. Todos ustedes son talentosos y de mentes extraordinarias. Todos tenemos un don y propósito en esta vida. El problema es que quieres que tu propósito sea el don de otro en vez de identificar realmente cuál es el tuyo. Deja de querer aparentar ser algo que no eres. Esta es la forma de identificarlo. Tu don es esa cosa que mejor sabes hacer sin tener que esforzarte mucho. Ese es tu don. No huyas de él, ya que te abrirá el camino en esto que llamamos vida. Algunos nacieron con el don de enseñar, otros de curar, unos de hacer reír, etc. Si ya estás viviendo tu propósito en esta vida, pues bien, te felicito. Esto es para los que aún están en el abismo de la vida cotidiana. A esos que no viven, sino sobreviven. A los que existen solo por existir. Odiarás desperdiciar la vida entera tratando de llenar ese vacío. ¿Cómo te sentirás cuando suene el despertador de ese reloj que no se detiene y ver que se desvanezca tu propósito y el don que nunca brindaste en esta vida? Solo escucha tu corazón. Él solo te pide que vivas.